Dímelo, dímelo, Corillo. Saludos, buenos días. Bienvenido al Vacilón de la NBA por acá, por nuestro canal de YouTube. Usted sabe que llegó a la Yompa Podcast, que lleva un par de años. Estamos siempre dándole por acá, por nuestro canal de YouTube. Así que nada, NBA está prendida en fuego. Falta un partido y se acaba lo que se daba de la temporada. Si no ganaste antes, te la buscaste, que ahora es tarde para ablandar las habichuelas. Mañana domingo tenemos un saco de juego, literalmente, y se definen un montón de spots de cara a los playoffs y al play-in. Así que vamos a hablar del panorama de la Conferencia del Oeste, que está bien complicada, cada día se pone más interesante. Así que saludo a todos los muchachos. Como siempre les digo, dale like al video, no sea tan charlatán. Si no estás suscrito a nuestro canal, ya tú sabes, y activa las notificaciones. Y recuérdate que este live es auspiciado por el corillo del Vacilón de las Tenis, que somos nosotros mismos. Vendemos tenis, compramos tenis. Si nos quieres vender tus tenis, las compramos. Necesitamos obviamente el recibo y que sean completamente nueva, y podemos negociar y me puedes vender tus tenis. Y obviamente todos los días tenemos rifas de tenis. Hoy salieron tres Kobe, las Camo, la Venice Beach y la Philly. Están las tres en la rifa que tengo corriendo. Hay Powerpuff Girl, hay Jordan SB, hay Don SB, hay Los Unfound, hay Reimagined 3, Military Blue, que ayer salió el Shock Drop. Antes de ayer salió el Shock Drop, y tenemos también la Military Blue, aunque salen en varias semanas, pero nosotros ya, usted mientras va ganando la rifa, nosotros vamos apuntando. Tengo como 5 Military Blue ya de personas que han ganado. Cuando salgan las tenis, se las vamos a enviar a su casa. O sea, si te gustan las tenis, ya sabes lo que tienes que hacer. Así que, otra cosita de los auspiciadores de este video, que tú sabes que nosotros nos auspiciamos nosotros mismos, el canal de YouTube Cocina Cerrada, mi canal de YouTube de cocina. Ustedes saben que yo cocino. Soy chef también, 200 años de experiencia tengo, he trabajado en 20 hoteles, en 30 restaurantes y en campos de golf y en todos lados. Tengo un canal de cocina que estoy haciendo cositas nuevas, todas las semanas hay videos, mira, mofonguito de yuca, te enseñé a hacer chimichurri, te enseñé a cocinar un steak gigante, te enseñé a hacer arroz mamposteado, pero un mamposteado de hotel, te enseñé a hacer costilla en tu casa, con el horno ese que tú tienes en tu casa, ese horno, no en 20 barbecue, no en papi, en tu casa. Te enseñé a hacer costillita con salsa de guayaba y hay más cosas. Cocina Cerrada, usted va a Cocina Cerrada en YouTube, se suscribe, mira los videitos, le da like, comenta lo que usted le dé la gana y estamos activos. Así que nada, corillo, saludo a todos los muchachones que se encuentran por ahí. Vamos a arrancar y ustedes saben que tenemos que arrancar con el BCN. El BCN, ayer solamente tuvimos un partidito, los Gigantes de Carolina contra los Ositos de Manatí, los Ositos de Osuna, que empezaron bien, pero se les dañó la transmisión y llevan tres derrotas consecutivas. Ayer los Gigantes en casa le dieron en la madre 118-89. Quinn Cook, el caballo, los cocinó con 23 puntos. David Huerta, 18 puntitos. Oye, las victorias que ha tenido Carolina, el que sale dominando es David Huerta. O sea, David Huerta siendo importante en este equipo de Carolina, que ustedes saben que él viene de los capitanes, él es nuevo en este equipo y realmente está cogiendo un rol importante. Eso me gusta, eso. Por los Ositos de Manatí, Sheldon Mack, el caballo, la bestia, y él tuvo una noche discreta, 20 puntitos. Isaías Sosak, 27 puntitos. Los dos equipos tienen 2 victorias, 3 derrotas. Ese fue el único jueguito que tuvimos ayer. So, hoy hay un par de jueguitos interesantes, hay que estar pendiente. Hoy no hay NBA, hoy no hay juegos de NBA. So, hoy el día es libre porque mañana otra vez juegan todos los equipos para cerrar la temporada. Así que eso es lo que hay con lo que es el BCN. Oye, si usted es de Carolina, usted es vaquero, usted es de Los Santeros, usted es de Quebradillas, ¿cuál es su equipo en el BCN? Escríbamelo por ahí. Yo tengo dos equipos, lamentablemente. Siempre fui cangrejero y siempre he sido gigante. Soy gigante porque soy de Carolina y obviamente siempre estuve pendiente al equipo de Carolina, pero cuando empecé a ver baloncesto, me identifico con los cangrejeros de Santurce, Arroyo, Picu, y ese corillo que ganaron un par de campeonatos consecutivos, Guayacán, la bestia, Santiago. Yo soy de ese corillo
Y obviamente, pues me quedaba viendo lo que hacían los cangrejeros después que se fue Pico y se fue ese corillo. Hasta, pues, los Gigantes de Carolina, que nunca habían ganado, perdieron en las finales una vez, creo que fue contra Ponce, creo que Ponce nos dio una vez. No me recuerdo bien, hay que buscar. Pero siempre he sido de esos dos equipos. Escríbame por ahí, que usted equipo es. Si usted va a los juegos del PCN, si quiere que vayamos a un jueguito, un jueguito, a quiquearle, a vacilar, escríbamelo por ahí. Así que nos movemos, vamos para el meneo. Oye, ayer, algo que prendió las redes sociales y creó un montón de comentarios fue la mini estatua del señor Allen Iverson. No sé si la vieron, pero yo les voy a dejar por aquí una fotito que no sé en dónde diantre está. ¡Y hay mis fotos! Y mis fotos no pasaron. ¡Anda! Espérate, que esto es importante. Mala mía, tengo que hacer un invento aquí, pero tengo que subir esta foto porque las fotos no pasaron. Y pues si las fotos no pasaron, no estamos haciendo nada. So, dame un segundito que esto lo arreglamos en medio segundo. Bueno, en medio segundo no, pero déjame pum 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 pum. Sí, porque es que las fotos se quedaron como cargadas y cuando miré aquí dije, no están las que son. Y si no están las que son, obviamente, pues no podemos hacer el programa. Pero usted, como no tiene prisa, usted se va a quedar aquí un segundito y yo voy subiendo la fotito y estamos teniendo una conversación amena. Ok, pop. Ya están subiendo. Déjame eliminar estas viejitas aquí para no que no haya guayabeo. Pues esa foto de las estatuas de Allen Iverson, literal, de la estatua de Allen Iverson, literalmente se fue bien viral porque todo el mundo decía, mírala aquí, ya subió, pop, ve. Yo realmente cuando vi el primer video y la primera foto, yo dije, diablo, pero esa estatua está bien pequeña, ¿qué pasó ahí? Como que, qué raro, o sea, eso sí que fue un qué raro bien brutal de diablo, pero porque la estatua está demasiado de pequeña. Y obviamente cuando tú miras frente de la cancha de los Philadelphia 76ers, hay estatuas de Charles Barkley, de Will Chamberlain, de Julius Erving, de Moses Malone y entre otras leyendas que pasaron por el equipo de Filadelfia, y todas son pequeñas. Tienen, ¿veis? Si mira a la izquierda, vas a ver ahí un par de estatuas y ¿veis? Hay un pana que tiene una camisa gris cerca de la estatua y está literalmente al lado de la estatua. Pero te voy a ser bien sincero, no me gusta esa estatua. O sea, yo prefiero el flow como la de los Lakers. Ahí está la estatua de Kobe bien grande, la de Shaquille. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ir para la cancha de los Lakers y hay un montón de estatuas y realmente son estatuas bien grandes y bien impresionantes. Si me preguntas a mí, yo hubiera preferido una estatua así, porque mira a Allen Iverson que la ve como que esta mierda, ¿sabes? No sé, yo sé que el concepto es que las estatuas sean pequeñas, pero sería chévere que esas estatuas fueran grandes. La gente como que quiquea más, mira fotos, es como que crea un poquito más de ambiente. Si se fijan, como que no hay ambiente, todo el mundo al lado de las estatuas ahí bien chiquita. Esa es mi percepción y es mi opinión, no sé, es que usted opina. Pero me hubiera gustado que esa estatua fuera un poquito más grande. Por lo menos un poquitito más grande ahí, no sé, un poquito más grande. En fin, vamos a dejar a Allen Iverson tranquilo y vamos para el meneo. Que ahora sí. Oye, tenemos un triple empate en el oeste, en las primeras tres posiciones. Ustedes saben que Guayar con el número uno, Guayar con el número dos, voy a ir con el número 3. Siempre es cosa complicada en el oeste. Y ayer Denver estaba número 1, pero ayer Denver le dio la gana de perder con nuestros amigos de los San Antonio Spurs, 121-120. Un canasto clutch en el último segundo. El señor Víctor Wembanyama matando 34 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias. En un momento del partido metió 17 puntos en 3 minutos el charlatán ese. Jokic, 22 puntos, 12 asistencias. Y por esa derrota, nuestros amigos de los Denver Nuggets hoy están número 3 en el oeste. El día anterior estaban número 1, perdieron, están empate y están número 3. So, hay bobo en el oeste. Ayer el equipo de los Thunder
ganaron a los Milwaukee Bucks, no Giannis, no Damian Lillard, Shai Gilgeous-Alexander 23 puntos y Chet Holmgren 22 puntos. Ahora los Thunder están número uno. Y los Timberwolves derrotaron a los Atlanta Hawks por 3 puntos. El señor Rudy Gobert, 95 puntos, 19 rebotes. Regresó nuestro amigo Carl Anthony Towns con 11 puntitos. Bueno, un poquito mohoso, pero normal. Eso es lo que había que hacer, que llegara a los últimos jueguitos para que por lo menos cayera en ritmo, empezara a botar el mo. Anthony Edwards, 14 puntitos. Esta es una de las cosas que a mí no me está gustando de Anthony Edwards. Él está cargando, él es una estrella de la liga, es consistente, pero en sus números no es consistente. Si él quiere ser una de las caras de la liga, ojo con esto, si él quiere ser una de las caras de la liga, él tiene que ser consistente metiendo el maldito balón. Es verdad que ganaron, fine, pero cuando tú miras los otros partidos y chequeas quiénes son los tipos que están dominando la liga y miras los futuros jugadores que pueden ser las caras de la liga, mira a Wembanyama, no le baja. Desde que le subieron los minutos, papi, son 30 y pico, 10, 28, 26, 12, o sea, tiene unos números espectaculares. Miren a Luka Doncic, miren a tipos como Shai Gilgeous-Alexander, no le bajan, no tienen juegos de 12 puntos, de 14. Él, en mi opinión, tiene que apretar metiendo el bolín. Tiene que todos los días asegurarse que hayan 25 en la caja y después esos 25, pues está bien, pero no, o sea, las superestrellas no pueden estar divariando con 12 puntos, con 8, con 7, con 12, con 13. No, tienen que estar en los números allá arriba alto. Yo sé que Rudy Gobert mató, yo sé que Carl Towns estaba regresando, menos toques de balón, pero ahí es que él tiene que implementar, papi, el caballo soy yo. Tranquilo, está chévere y todo, pero vamos por encima, soy yo. El que va a meter el balón soy yo. Y es bueno porque están jugando en equipo, están moviendo la bola, eso está fine. Pero estoy hablando de otro tema, que es ser la cara de la liga, o por lo menos una de las caras de la liga. Esa es mi opinión. No sé qué usted opina, si usted está contento con esos 12 puntos de los 14, porque esto es bastante consistente, podemos decir. Esto pasa bastantes veces. Tiene par de jueguitos de 25, 30, 32 y viene el de 14. Uno de 25 y viene el de 12. Y así eventualmente yo le estoy monitoreando. Pero nada, esa es mi opinión. Anthony Edwards siendo la cara de lo que es la liga. No, tú no quieres ver la cara de la liga con 12 puntos. Esa es mi opinión. Si usted entiende que eso está bien, pues normal. Yo se lo respeto. ¿Está bien? Luego de haber dicho esto de los Timberwolves, de los Thunder y de los Denver Nuggets, tenemos mañana juegos que obviamente pues tenemos que esperar mañana a ver cómo termina esos tres partidos para ver quién exactamente va a estar el número uno, número dos, número tres. Realmente no me enfoco en las posiciones al final del día de quién va a terminar qué, porque pues son tres equipos buenos, tres equipos que realmente han lucido espectacularmente todo el tiempo, han estado intercambiando posiciones. Ahí pues obviamente, si tú me preguntas a mí, si los Thunder llegan número uno, pues eso sería bello para Shai Gilgeous-Alexander, para el caso del MVP. Ahí pues el equipo de Denver saldría bien, porque si todo se mantiene igual, Denver tiene una primera ronda con los Pelicans, que los Pelicans están jugando sumamente bien, pero si tú me preguntas a mí, es mejor jugar con los Pelicans que jugar contra unos Lakers que están jugando otro nivel, unos Phoenix Suns en una primera ronda, que está bien difícil mamarse unos Phoenix Suns en una primera ronda. Está bien complicado el equipo de los Ositos. Se tendría que, los Lobitos tendrían que mamarse a unos Phoenix Suns que, oye, han estado jugando malo con cojones, no tienen point guard, pero usted sabe que vamos a ser serios. En una serie de 7 juegos, Minnesota contra Phoenix, hay que huear con Kevin Durant, hay que huear con Devin Booker. Eso es complicadito. El año pasado el equipo que mejor le jugó a los Denver Nuggets fue el equipo de Phoenix, y fue con Durant nada más, literalmente. So, es una serie, se acabó la temporada, se concentra todo en una serie, eso se pone la cosa complicadita. Pero, como les dije, me voy a concentrar más en los últimos spots que en los primeros, porque esos son los ganadores, y al final del día, pues, vamos a ver cómo termina este
standing, que está bien interesante, por eso es una de las cosas que me gusta a mí el oeste. Dímelo, Carlos Aponte, gracias, brother, por la donación. Mañana verán un LeBron en playoff mode. Vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar del jueguito de ayer y vamos a hablar de lo que le espera a los Lakers el domingo, que es contra los Pelicans. Y oye, es un juego bien importante para los dos equipos, tanto como para los Lakers mantenerse en donde están y no tener que jugar dos juegos de play-in y solamente jugar uno. Y para los Pelicans, pues obviamente no tener que jugar el play-in y entrar directo en la posición número 6. Pero obviamente, pues, con la noticia de que posiblemente te enfrente a los Denver Nuggets. O sea, ahí es que la vuelta se pone. El oeste está duro. Uno no sabe qué es peor. Llegó Stray, papi, no entras al play, no vas al play-in, ¿verdad? Hablando de los Pelicans. Pero en la primera ronda de Denver, no sé qué es más malo. O quedarse uno tratando de hacer los playoffs o morirte en primera ronda rápido con el equipo de los Pelicans. O ir al play-in y llegar 7 y para enfrentarme a Minnesota o a los Thunder, que no está mal. Pelican contra los Thunder es una buena serie que los Pelican tienen break de ganarla. O sea, por eso te digo, yo no sé qué es peor, si entrar directo al play-in o jugar el play-in. No sé. De verdad no sé. Está complicada la vueltita. Ok, ahora vamos a hablar de las últimas posiciones de el standing del oeste. ¿Está bien? Ok. Ayer los Phoenix Suns derrotaron 108 a 107 a los Sacramento Kings, a lo último. KD cargó 28 puntos, Bradley Beal 20, Booker 21 puntos, Saboni, la bestia, 25 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias, De'Aaron Fox 23 puntos. Con esta victoria, el equipo de los Phoenix Suns se mantienen en la posición número 7 y tienen opciones de llegar número 6, pero vuelvo y les repito, esto está complicado. El último partido de los Phoenix Suns es contra nada más y nada menos que los Minnesota Timberwolves, que están jugando a otro level. Explica el este que los Magic están en peligro. Dale, no lo tengo en el rundown de las cosas que tengo, pero voy a terminar con cómo tengo el programa ahora y cogemos unos minutitos para buscar la foto del standing del este, porque no tengo, me concentré en la del oeste, y buscamos y le damos a eso. Pero sí, los Orlando Magic, hay algo parecido a lo que está pasando en los últimos spots del oeste, pasando en los spots bajitos del este, pero sí, le vamos a dar, papito. Ok, los Lakers ayer, como todos ustedes saben, derrotaron 123 a 120 a Memphis, que Memphis estaba todo el mundo lesionado. Scottie Pippen Jr., 28 minutos. Usted sabe que Pippen no jugaba en los Lakers ni medio segundo. Y aquí en Memphis ha tenido que jugar por ir para abajo por todas las lesiones que han tenido ahí. Está todo el mundo lesionado. LeBron terminó con 37 puntos, 9 rebotes y un canasto bien importante para cerrar el partido, que, by the way, un donqueo cabrón. Se cortó la bola y le tiró ahí el verdadero donqueo. Anthony Davis, 36 puntos, 14 rebotes. Con esta victoria de Los Ángeles Lakers, bajaron a la octava posición. Tienen ventaja de un juego contra Sacramento y los Golden State Warriors. Los Lakers necesitan la victoria de mañana domingo contra los Pelicans para asegurar ese octavo lugar. Y los Pelicans necesitan esa victoria del domingo para asegurar el sexto lugar. So, Lakers buscando solamente ganar un partido de play-in y entrar directo con las posibilidades de entrar hasta séptimo y no caer en el noveno o en el décimo. Porque usted sabe que el detalle del noveno y el décimo es que, pues, hay que jugar dos veces en play-in y hay que ganar esos dos partidos. Pierdes, te vas para tu casa. Por lo menos en el octavo tienes dos strikes. Si no ganas el primero, que obviamente como va la vuelta, sería Phoenix contra Lakers en un juego de play-in, que es complicado. Supongamos que los Lakers no ganan ese partido, pues tienen otro strike con el ganador de, supongamos, Warriors y los Sacramento Kings. O sea, hay dos strikes, por lo menos. No significa que vas a entrar, pero tienes dos oportunidades. 9 y 10, pierde. Al año que viene hay otras oportunidades. Y este año no tienes break. So,
buena victoria para el equipo de Los Ángeles Lakers. Y obviamente mañana van con todo para jugar contra los Pelicans, que realmente están jugando bien. Van a estar los dos equipos descansaditos. Y oye, Zion, qué bien está jugando Zion. De verdad que rebajarle vino espectacular, súper espectacular este pana. Está jugando muy, muy, muy bien. Ok. Ayer, los Kings, no mencioné esto de los Kings. Los Kings que perdieron contra Phoenix, el último partido de ellos es contra los Blazers. So, aquí se pondría un poquito complicada la vuelta y les voy a poner la foto para explicarlo un poquito más en lo que voy contra el tema de los Warriors que tengo ahora. Ok. Lakers gana, se mantiene 8, ¿verdad? Pelican gana, se mantiene 6. ¿Qué pasa si los Pelican terminan ganando, los Lakers perdiendo? Golden State Warriors ganándole a los Jazz, que es el último partido, y los Sacramento Kings perdiendo contra los Blazers, que eso es bastante poco probable. Vamos a tener un triple empate, ¿verdad? Y usted se va a preguntar, Sammy, si tenemos un triple empate, ¿quién va a estar encima de quién? Porque alguien de ese triple empate va a estar número 8, y ese es el lugar que todos quieren en estos momentos. Si Golden State le gana a los Jazz, escucha, si Sacramento le gana a los Blazers y los Lakers le ganan a los Pelicans, los Lakers terminarían en la octava posición. En la novena posición terminarían los Sacramento Kings y en la décima los Golden State Warriors. ¿Por qué? Porque el equipo de los Sacramento Kings tuvo mejor récord contra sus rivales directos de la conferencia que el equipo de Golden State, porque Sacramento y Golden State empataron. Golden State y Lakers perdió la serie ante Warriors. O sea, Lakers terminaría 8 con victoria ante los Pelicans, Sacramento terminaría 9 con victoria ante los Blazers, y Golden State, pues nada, que gane o pierda, whatever, terminarían décimo. ¿Qué pasa si entonces los tres terminan con el mismo récord? Pues el equipo de Sacramento terminaría número 9, el equipo de Golden State el equipo de Sacramento terminaría número 8, Lakers bajaría la posición número 10 y el equipo de Golden State 9, pero realmente pues 9 y 10 es bien irrelevante porque tienes que jugar como quiera dos partidos. ¿Por qué pasa eso? Porque obviamente el equipo de Sacramento le ganó la serie a los Lakers y tiene mejor récord que los Lakers en la división, y Lakers perdió con Warriors la serie. So, si otra vez, porque se escucha como un revolú, si en el último partido hay un triple empate, que es bastante difícil porque Sacramento tiene un juego fácil. Sacramento es el que debería de romper ese triple empate. Sacramento no debe de perder contra los Blazers. Si pierden son unos barquillas. Pero si hay un triple empate de que Lakers pierde con los Pelicans, de que Sacramento pierde con Blazers, Sacramento le gana a los Blazers, perdón, y los Golden State Warriors le ganan a los Jazz, van a estar los tres empates. Pero ya usted sabe que Sacramento va a estar 8, Lakers baja al décimo y Golden State a la posición número 9. No hay mucho cambio, más Sacramento que Lakers y Warriors. So Lakers obviamente tiene que ganar ese partido para asegurarle el octavo lugar. Sacramento fácilmente debería de ganarle a los Blazers y Golden State debería de ganarle a los Jazz. Si todo pasa así, pues ya usted sabe que los Lakers van a terminar el 8. That's it. Sacramento 9 y Golden State 10. Si todos terminan empate, Sacramento 8, Lakers 10 y Golden State Warriors. Pero realmente es bien estúpido 9 o 10 porque realmente es la misma mierda. So, ya las posibilidades de que Golden State llegue número 8, pues son nulas. ¿Sabes? Ya eso se acabó. Ya Golden State tiene que tener en mente que va a jugar dos juegos en el play-in.
Pero Sacramento y Lakers todavía tienen posibilidad de estar 8, que solamente tienen que ganar un juego. So, los que son fanáticos de Golden State, pase lo que pase, pase un triple empate o Golden State pierda, lo que pase en este último partido, Golden State ya va a jugar el play-in, o noveno o décimo. Dos veces tiene que ganar en playoff, en play-in para llegar a playoff. So, Golden State está buscando el octavo lugar, literalmente, de estos próximos playoffs. No hay más nada para Golden State. O sea, no, Golden State no tiene chance de llegar 8. Ya esa vuelta de llegar 8 se acabó. No hay break. Así que eso es lo que quería explicar. Ayer los Pelicans pues se ganaron a Golden State a son de bombazos. Y CJ McCollum, 28 puntos, metió 8 bombazos. Sea la madre, papi. CJ McCollum metió 200 bombazos. Y lo gufiado es que mete los bombazos, papi. ¡Pam! ¡Diablo! ¡Clavo! ¿Sabes? Los bombazos son clavete. 8 bombazos. Murphy anotó 6 bombazos también. Ese pana, papi, metió unos globos. Zion anotó 26 puntos. El equipo de Golden State contó con 0 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias del señor Draymond Green, que ustedes saben que anotó 5 triples. Yo se los dije a ustedes. Este pana no va a meter un triple hasta la próxima temporada. Ayer se fue en coca. Sea la madre. Klay Thompson, 19 puntos. Stephen, 33 puntos. Wiggins, 18 puntitos. El juego se fue en el segundo quarter. Le engancharon 45 puntos. En la segunda mitad, el equipo de Golden State haciendo errores, tratando de venir de atrás. Ah. Y obviamente el chef que tiró un pastel ahí en el clutch. Tiro malísimo. Metió 16 puntos en el cuarto quarter. El jugador con más clutch en la NBA en estos momentos. Y en la última jugada, quedando 8 segundos. Montón de tiempo. ¿Sabes? Demasiado tiempo. Para hacer una buena jugada. La bajó y la tiró hasta con una mano ahí. Tiene una flotadora. Tiene un tiro malísimo para cerrar el partido. Realmente no me gustó para nada. Esa vuelta de ese tiro de Stephen Curry. Ok, Víctor, gracias, brodercito, por la donación, hermano. Suns gana y Pelican pierden, empatan y Suns van al 6. Exacto, eso es, sí, realmente, te voy a hablar la real. 5, 6, como que no me importa mucho porque pues ya ni Lakers, ni Warriors van para allá. So, como ahora están bastante empate, 7, 8, 9, 10, están ahí, medio jueguito, un juego. Pues por eso me concentré en eso. Pero sí, Phoenix está buscando evitar también el play-in. Tú sabes, el play-in es mala porque es un juego. ¿Sabes? Es un maldito juego, una mapa. Tú pierdes, tienes una noche mala, te fuiste a pescar. Entonces es bien complicado. Ok. Pues mira, básicamente eso era lo que quería explicar más que nada, el crical de lo que está pasando en el oeste. Estamos claros, ¿verdad? Estamos claros con eso. Ya de lo que está pasando en el oeste, déjame buscarle al pana de Orlando, que me preguntó por Orlando. Vamos a buscar el standing, cómo está el este. Porque no le tiré foto. Pero eso lo conseguimos rápido aquí. Para obviamente ver qué es la que hay con. Ok, míralo aquí. Ver qué es la que hay con los Orlando Magic y todo ese corillo. Voy a ir leyendo los comentarios, ¿viste? No estoy pichando. Es que estoy. Quiero, tú sabes, seguir el libreto. Para entonces. Después leer los comentarios, ¿está bien? Vamos para allá. Pap. Pap. Ok. Ajá. La promoción, gracias. Oye, esto es una promoción buena, pero fíjate, voy a aprovechar que recuérdate, nosotros tenemos una aplicación que funciona ya que empiezan los playoffs. Ustedes saben que los playoffs empiezan el 20 de abril y ahora vienen los jueguitos de play-in. Todo esto, aunque en la primera ronda hay muchos juegos de League Pass, pero la gran mayoría de los juegos importantes van a ser por TNT y ESPN ABC. Tenemos una aplicación a la venta. Es para Android y para Apple. Y también para las cajas de canales de televisión. Tú compras la caja, bajas la aplicación en la caja
pones tu cuenta que te la vamos a vender y ahí tú tienes, aparte, te estoy hablando de NBA, tienes TNT, ESPN, pero todos los ESPN, todos, tienen League Pass, que muchos de estos juegos de playoffs de las primeras rondas van a ser por League Pass. Y tienes también, mano, canales de televisión de Puerto Rico, tienes canales HBO, canales de cocina, tienes todo, Yuka Channel, todo, 3 meses. Eso cuesta $60 por 3 meses. Hay gente que lo debe tener aquí, del corillo que está aquí, desde ese corillo que está aquí, tiene que haber gente que haya comprado eso. Usted compra su cuenta, que son $60, te va a cubrir 3 meses. Es como 20 meses, $20 por mes. 3 meses, $60, y vas a tener todo eso. Canales de NBA, League Pass, los canales premium, TNT, ABC, todos los ESPN, NBA TV, vas a tener Yuka Channel, canales de pelea, HBO, serie. Vas a tener un cojón de serie ahí, pero serie, papis, miles de series, literalmente miles de series, porque hay como 1000 y pico, 2000 y pico. Tú te metes, buscas la serie, papi, hay series ahí completas en español, películas. Hay películas también. Las películas nuevas, normal, se ven HD ahí con subtítulos, normal, nueva. Película que está en el cine, película que está ahí. Es una aplicación que está bien dura. Hay gente que tiene la aplicación. So, el que quiera comprar la aplicación, son 3 meses, $60. Lo puedes poner en iPhone, Android y en las cajitas de televisión. Así que esa es la vuelta. El que quiera me puede tirar por el DM. Mira, Sammy, quiero lo de los juegos de la NBA. Me puede tirar por Facebook, me puede tirar por Instagram y le contestamos rápido. Ah, y también es internacional. Si estás en Chile, en Colombia, en Venezuela, donde sea, te mandamos tu cuenta y te va a funcionar normal porque esto es web. Así que nada, esa es la vuelta, 60 pesitos. Y está bien brutal, de verdad, hablando claro. Está bien dura. Yo te hablo claro, no la uso tanto. La uso cuando salgo. Si voy para la calle, voy a estar afuera y quiero ver un jueguito, pues me meto, papi, y la tengo en el teléfono. Pero en mi casa, como yo tengo todos los canales para ver los juegos, tengo el League Pass y tengo todo, pues picheo, tú sabes, no la veo tanto. Pero cuando estoy fuera en la calle, papi, hay películas, series, todos los juegos, pero literalmente todos los juegos, corillo. Todos los juegos de todos los días van a estar ahí. Así que nada, el que quiera ya sabe lo que tiene que hacer. Ok, vamos para el meneo. Vamos en el este. Mira, y a los Magic que estaban los otros días, ¿cuarto era? ¿Tercero? Ya están en la posición número 5, empatados y estarían enfrentándose a los Cleveland Cavaliers. Los New York Knicks en la posición número 3 estarían enfrentándose a los Pacers. Obviamente Celtics, esperando por quien llegue octavo. Y los Bucks, que ahora mismo están en empate con los New York Knicks. Y a diablo, sí, aquí se puso un crical. Anda, fíjate, me desconecté como 2 días de esta conferencia del este. Y lo que está pasando aquí es una guerra. Aquí lo que está pasando es una fucking guerra. ¡Wow! Obviamente los Bucks ayer perdieron. No van a contar con Giannis para el último partido de la temporada. Hay bobo con los Bucks, aunque los Bucks realmente, si caen número 3, bueno, les caería una serie difícil contra los Pacers. Fíjate, no te creas, aquí hay que esperar igual. Aquí con el chiste se complicó la vuelta. Obviamente Bucks, Bulls y Hawks tendrían que matarse en el play-in. Sixers y Miami, ya. Miami por lo menos tiene 2 strikes. Sería chévere que Filadelfia llegara a 7 y sería chévere que Miami llegara a 8 para que sean unos playoffs más interesantes. Bully Hawks hasta el año que viene. Pero, diablo, sí, se complicó la vuelta. Es que no te creas. En la NBA, del 1 al 8, más o menos, de las dos conferencias, hay muchos equipos buenos. Hay muchos equipos que están ahí, brother, guayando para entrar. Míralo, y tú lo ves los récords. Mira el 7, 46 victorias. Mira el 7, casi 50 victorias. Mira el 8, 45 victorias. Igual, el 7 y el 8, cerquita de las 50 victorias. Es más, del 2 al 8, casi todos los equipos tienen casi 50 victorias. Lo mismo
que en el oeste. Lo que pasa es que obviamente ganar 50 victorias en el este es más fácil que el oeste, porque tus rivales directos pues son más fáciles, ¿sabes? Hornets, Brooklyn. Tienes ahí un par de equipos que siempre están soqueando. Entonces, Atlanta tiene un tiempo de la temporada que está jugando bien y empieza a soquear. Los Chicago Bulls tienen unos días que están jugando bien y empiezan a soquear. Tienes ahí a los Orlando Magic, que fíjate, esta temporada han jugado muy bien. Los Pacers han estado culipandeando. Pero no te creas, el oeste y el este están complicaditos. Está chévere la cosa, me gusta. Hay que estar pendiente. Al final del día, si nos ponemos a explicar todo lo de todo, nos vamos a volver locos. Por eso yo quise hacer más este programa sin tema. Hoy me fui flow. Vamos a explicar los panoramas del primero al 3 en el oeste y del 6 al 10, que es como que lo más que está llamando la atención en estas últimas semanas. Mañana podemos coger y concentrarnos más en el este. Y esas últimas posiciones, ver más o menos los macheos para hacer un programita más interesante. Pero es que si no, yo lo hago así. No es que no lo quiera hacer las dos conferencias a la vez. Es que es mucha información y el live se me va muy largo. Se me aburre la gente y se me pierde porque es mucha información. Mañana que no hay NBA, hoy que no hay NBA, podemos mañana temprano, antes de que empiecen los partidos, estar activo y darle a lo que es la conferencia del este. Mañana hay un montón de juegos y temprano empiezan esos jueguitos. Okay, hay que estar bien, bien, bien pendientes. Así que nada, vamos a leer un par de comentarios por aquí. Si ganan Lakers y Suns, hay posibilidad de que tengamos unos playoffs con LeBron y Durán y Curry contra los menores en los primeros puestos, lo que han estado todo el año dominando el este. Golden State tendría que pasar por el play-in y Lakers llegar 8 para que entonces Lakers tratarle de ganar. Es que este es un crical. Alguien se va a quedar fuera, sicario. Alguien se va a quedar fuera. Yo creo que no te vamos a poder complacer. Alguien se va a quedar fuera, ¿viste? Alguien se va a quedar fuera porque no, Sacramento está en el medio, es lo que pasa. Sacramento está molestando. Si Magic pierde, va para el play-in. Ay, ay, ay. Estaría bien brutal que Magic perdieran, ¿verdad? Y fueran para el play-in después de estar jugando todo el año bien. ¡Diablo! Eso sí que está bien complicado. Saludos de New York. Si Brandon Ingram regresa sano, los Pelicans son contender. Recuerda que se mantuvieron 3-4 por mucho tiempo. No sé si contenders, pero yo los veo como un equipo de segunda ronda. No está mal que ellos lleguen a segunda ronda y se eliminen en segunda ronda. Y obviamente, pues después de eso, chequeen qué más tienen que buscar para entonces el próximo año tratar de llegar a las finales de conferencia y hasta una final del NBA. Pero no sé, ellos han estado jugando bien y desde que Zion se puso flaco, ellos han estado jugando sumamente bien. Eso sí es seguro. Denver, si llega primero, tercero, va contra Phoenix o con los Pelicans. Si los Pelicans le ganan a los Lakers y llegan 6, sí. Pero entonces hay que ver qué hace Phoenix con Timberwolf. Hay que ver. No se rompan la cabeza. Vamos a esperar el último día. Es más fácil. Recuérdate que después que pase el último día de la temporada, vamos a saber cuáles son los macheos y cuáles son los juegos de play-in. Y nos podemos concentrar en los macheos que tenemos, en lo que llegan los juegos de play-in. Y después que pasen esos juegos de play-in, le damos esas series que ya están cuadradas. Pero no, entonces tranquilo, porque es que es mucha información y es un crical. Es un revolú. Lo malo de esos partidos es que son a la misma hora, sí. Imagínate uno como fanático ver todos esos juegos a la misma hora. Imagínate yo que tengo que estar pendiente quién gana, quién pierde, a ver, pam, 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 pam. Se vuelve uno loco, muchacho. Sammy, ¿tienes algún conocimiento de la Retro 4? Sí, papi, las Military Blue salen todos los All Size. Eso es un General Release. Cuando son General Release, normalmente son todos los Size. De niño, de infante y de adulto. Obviamente, recuérdate que de niño son los 6 que son para las mujeres. Mujer normalmente 5, 5 y medio, 4, 4 y medio, 6, 6 y medio, 7, por ahí. Compran 6 de niño. Esas tenis son General Release. Soy Warrior, pero lo veo difícil que ganen 2. Para mí se van a pescar y Lakers pasan a playoffs y se eliminan en primera ronda.
Hay que ver, porque hablando de la real, si los Lakers llegan a playoff 8 y les toca contra Thunder o les toca contra Timberwolves, yo les veo posibilidades a los Lakers. Yo les veo posibilidades a los Lakers, bastantes posibilidades. O sea, no es como que los Lakers van a ir a playoff. ¿Sabes? Vamos a ser serios, Corillo. Vamos a hablar sin fanatismo. ¿Cómo están estos Lakers? Enfrentarse a unos Thunder, enfrentarse a unos Timberwolves en primera ronda, recuérdate que tienes que poner una balanza. Sí, los chamaquitos tuvieron mejor récord, pero sí, los chamaquitos. Acá tienes tipos que ya fueron campeones, que son veteranos, que saben cerrar series, que saben jalar juego. Tienen muchas piezas en los Lakers defensiva, que por ahí viene Vanderbilt. ¿Sabes? No es lo mismo. No te puedes dejar llevar por unos playoffs y una serie regular. Tienes que ampliar la foto y mirar como que, ok, par de campeonatos aquí, par de series cerradas aquí, Anthony Davis, modo como ayer, 34, 16 rebotes. ¿Sabes? Hay muchas cosas. Ya obviamente con Denver la cosa cambia porque son los campeones y le tienen el side cogido a los Lakers. Le metieron 4-0 la pasada temporada y este año cada vez que el Joker juega contra Anthony Davis se lo almuerza. Pero Thunder y Timberwolf, la cosa cambia, es todo. No, aquí no, esto no es fanatismo ni chilideo, eso es lo que yo veo y lo que yo entiendo que pudiera estar pasando. ¿Que Thunder puede ganarle, chicos? Pues claro, que los Timberwolves le pueden ganar a los Lakers en los playoffs, claro. Pero si me preguntas a mí y yo soy Lakers, muchacho, yo quisiera llegar al 8 y que me tocaran los Timberwolves o que me tocara a Thunder. Vamos con los chamaquitos, vamos a guerrillar con los chamaquitos, vamos a jugarle físico. Vamos a meterle el mollero y vamos a limpiárnoslo. So, eso es lo que yo pienso, ¿viste? Tú sabes, esa es mi opinión. Así que si usted piensa otra cosa, pues no llegue, normal. Estamos activos. Así que nada, estamos pendientes. Hoy no hay NBA, pero estoy seguro que van a seguir saliendo más informaciones, más cositas. Hoy va a estar la tarde buena. Hay que estar pendiente de todo lo que pasa en la NBA porque estos días es mucha información. Hay que cacharla para uno estar update y no estar perdido. Oye, para ir cerrando el live. Mira para allá. Lo iba a cerrar y aquí, literal, iba a poner esta foto. Oye, recuerden que tengo el canal de YouTube que se llama Cocina Cerrada. Cocina Cerrada, si usted quiere aprender de cocina, realmente, corrido, sin vacilón, esto es sin vacilón, esto es serio. Si usted quiere aprender de cocina, quiere aprender a hacer arroz, guisadito, arroz mamposteado, quiere hacer carne, quiere hacer chimichurri con steak, quiere hacer unas costillitas, mamposteado, postre, voy a hacer un cheesecake de pistacho, voy a hacer unas tostadas francesas bien grandes, voy a hacer un par de cositas estos días. Esta semana se vienen un par de videitos. Les invito a que me sigan en Cocina Cerrada en nuestro canal de YouTube para que me ayuden a llegar a los 500 suscriptores. Estamos cerquita, estamos por ahí. Este canal es nuevo, lleva como 2 meses. Quiero llegar a los 500 suscriptores, poquito a poquito. Así que quiero que ustedes participen y se metan en este canal. Que este canal está bien bueno. Obviamente las tenis, ustedes saben que tenemos el vacilón de las tenis. Si usted quiere comprar unas tenis, mira, el vacilón de las tenis. Si quiere participar en la rifa, el vacilón de las tenis. Y si quiere venderme unas tenis, el vacilón de las tenis. Y los muchachitos que están buscando tener la aplicación de la NBA, ya ustedes saben, tírenme 3 meses por 60 pesitos. Eso está bien bueno. 3 meses por 60 pesitos. Mano, una aplicación que está, papi, canales de Puerto Rico, canales de Estados Unidos, canales de series, canales de películas, HBO, deportes en vivo, pelea, papi, eso es grasa. $60, 3 meses, mandan los $60 a TH Móvil, Venmo, Zelle, PayPal y te mandamos tu cuenta y ya estás adentro. ¿Está bien, Corillo? Nada, vamos para encima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos para el mambo. Estamos activos, Corillo. Que tengan buenos días.